mis queridos hermosos televidentes. Bienvenidos al mejor programa de música y entrevistas de toda la televisión argentina. El programa que hace más felices a todos, adultos y niños, tías y sobrinos, primos, los primos de tus abuelos y los nietos. Señoras y señores, demos la bienvenida a Jam Session. Mis queridos amigos televidentes, leí el otro día una noticia proveniente de Estados Unidos que contaba que en la Casa Blanca contrataron un ejército de influencers para impulsar la vacunación masiva de la población y me quedé pensando. ¿Qué son los influencers? ¡Wow! Los influencers son cuatro de copa, como vos y yo, que no le ganaron a nadie. ¿Pero influyen? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Quiénes? ¿Por qué? Ser influencer o influenciador depende de la cantidad de seguidores que esa persona tiene. O sea, no importa lo que se diga, piense o reflexione, sino la cantidad de nabos que lo siguen. O sea, que si una mina influencer me dice a mí que me ponga aloe vera porque me corté el brazo con las aspas de un ventilador, ¿le tengo que dar bola y no ir al hospital? ¿Al influencer se le hace caso o uno directamente lo puede mirar de morbo y seguir haciendo lo que uno quiera? Y en ese caso, entonces, no sería influencer porque a mí no me hubiera influenciado en lo más mínimo. O sea, ¿se dan cuenta que vivimos en una sociedad cada vez más boluda? ¿Eh? Yo creo que esto es todo culpa del avance de la tecnología. ¿No vieron que hoy día uno puede ser famoso de la noche a la mañana por subir un video que grabó con su teléfono en el que lo invade una tormenta de pedo después de comerse un hummus? Y pensar que Stanley Kubrick tardaba un año en hacer sus películas. Claro que no, todo es así, ¿eh? Algunos influencers son personajes reconocidos de la sociedad. Psicólogas, psicólogos, deportistas, actores, actrices. Personas preparadas que con sus opiniones generan tendencia. O me decís que no te van a dar ganas de comprarte la Maserati si lo ves a Messi en una propaganda manejando una Maserati. Es decir, no importa que tengas que vivir un millón de vidas para comprártela. ¡La querés! ¿Pero saben de qué depende el éxito o el fracaso de estas personas? De las audiencias, por supuesto. Las audiencias son las que tienen la última palabra en el éxito o el fracaso de un proyecto o idea. Por eso te digo, no apoyes a un tipo que es influencer porque en vez de usar el aire acondicionado en el auto, puso un mono que sopla. Y por último, un mensaje para todos los influencers y los wannabe influencers. Influencer es mi abuela, papá, que toda la vida dijo almóndiga con M y al final la Real Academia Española aceptó que se diga almóndiga, giles. Pero basta de hablar de estas cosas. Nosotros no pretendemos influenciar a nadie. Solamente con que nos acompañen nos alcanza. Les prometemos un buen momento a la noche, así que quédense que ya comienza Jam Session, su temporada 20. ¡No te duermas y pasemos la noche juntos! Bueno, ¿cómo anda la banda? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan allá en el control todos? Ahí estamos viendo a la banda, Santi Gonella, Fabián Picuadío, Sergio Mayorano en el bajo, un lujo de músicos y un lujo de equipo de Buenas Notas Producciones acá trabajando todos juntos para que este programa siga al aire. Bueno, vamos a ir a la calle a ver qué piensa la gente de los influencers de la mano de Florencia Mizrahi. Adelante, Flor. Buenas, buenas. Hoy estamos aquí en la calle para hablar de los influencers. Así como yo, que soy influencer y que les cuento. Hoy estoy vestida con esta hermosa remera de Futark.
así a lo influencer, pero igual es hermosa, lo sabemos. Cuestión, vamos a hablar de los influencers, vamos a ver qué piensa la gente sobre las influencers, si sería influencer, si no, de qué cosa sería influencer. Bueno, vamos. ¿Te gustaría ser influencer? En cierta forma, siempre uno es influencer. No creo. Yo siento que para ser influencer como que tienes que tener un buen concepto y no solo la imagen. ¡Por supuesto que sí! Por supuesto que sí. 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 Sí, pero ¿a quién no le gusta hacer un video y que lo siga gente, no? La verdad, las cosas como son. Me lo replantearía. ¿Qué mensaje darías? Conexión con el cuerpo, conexión con las emociones. Yo diría así, viendo las historias que veo cada día. Sobre la autoestima, que no piensen tanto en lo material. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. La comunicación y el respeto hacia los demás. No la xenofobia. Yo no recomendaría cosas que realmente no siento que aporten. Pause. ¿Qué pensás de los influencers en general? Que sirven, a veces que dejan mensajes. Me parece que está súper la iniciativa. Es toda una familia de super. Yo pienso que mientras más masivo, el mensaje no es tan positivo. No toman conciencia sobre que hay un público más chico viendo sus videos. Y hay otros que por ahí sí son un poco más genuinos. Yo voy a sonar como demasiado bruja, pero medio inútiles. ¡Wow, wow, 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 wow! Algunos proyectan como una vida perfecta y nada que ver. Que somos unos genios. ¿Sos influencer? Juego jueguitos. ¿Pero el que acabo de ver? Me parece medio giles en general. Bueno, pero ¿cuánta gente que quiere ser influencer? La gente quiere ser influencer a cualquier costo. Y bueno, yo opino que está bueno ser influencer si queremos compartir algo en particular. Y algo que dijeron que comparto es que todos influenciamos en algún modo. O sea, todos tenemos ese poder, así que hay que ser responsables con lo que compartimos, con lo que comunicamos todo el tiempo. Yo la única razón por la que digo quiero ser influencer, así como los típicos influencers de las redes sociales, es para poder vivir de canjes. Ah. Bueno, volvemos ya. Los estudios de Jam Session. Arre, para vivir de canjes, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Hay que laburar, ¿eh? Para tener canjes. Bueno, amigos, amigas, les recomiendo un lugar buenísimo que se come en el barrio de Coglan, que se llama Atilano y que queda en Freire e Iberá. Anda que está buenísimo, se come muy bien. ¿A quién tenemos en el próximo bloque? Vamos a tener un genio, un genio. Tenemos un segundo bloque imperdible, un bloque con un invitado que es años de trayectoria, galán de televisión, actor de cine, actor de teatro, infinidad de películas, horarios entran en tiras televisivas. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Antonio Grimau en el próximo bloque, así que no te muevas, no te muevas. Y además, si no sabes qué comer, te recomiendo estas empanadas de mi gusto que pueden ser del tuyo. Empanadas mi gusto. Y ahora sí, amigos, amigas, prepárense que se viene Antonio Grimau en el próximo bloque. No te muevas. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Bueno, amigos, amigas, el mejor momento, no de la noche, de la semana, del mes. Qué lujo recibirlo acá con nosotros en el programa. La verdad, me pongo de pie. Con ustedes, Antonio Grimau. Bienvenido, Antonio, al programa. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Diego. También para mí, un honor. Lo invitamos a tomar acá sillón, no asiento. Qué placer tenerte acá con nosotros. Para nosotros es un lujo. Hubo mucho alboroto. Bueno, me alegro. Vos sabés de toda mi admiración por tu carrera, por vos, muchas por gracias. Tu música. Y la verdad es que es para mí un placer bueno, y un honor estar aquí en este estudio. Muchas qué gracias. Bueno.
Bueno, contanos cómo va la obra que estás haciendo ahora con Víctor, con Rolly Serrano, Rolly, Osvaldo Laport. Osvaldo Laport, Rotos de Amor. Sí, sí, bueno, esos tres vagos que me hacen la vida imposible, son grandes amigos, grandes actores. Y estamos haciendo Rotos de Amor desde hace bastante tiempo. Yo tengo el honor y la emoción de reemplazar al querido Huguito Arana en el rol que él hacía hasta no hace mucho. Pasamos primero por un teatro de la calle Corrientes, ahora estamos los viernes 21:30 en Chacarerian, en el teatro del lugar. Querido, sí. Que Mauricio les dejó un día donde él hacía el equilibrista para ustedes. Exactamente, sí, sí. Y bueno, por suerte nos va muy bien, respetando por supuesto el aforo. El protocolo, el aforo. Sí, sí, sí. Y estamos con el teatro lleno y con posibilidades de pasar a más funciones en la medida en que Mauricio claro. no siga llenando la sala por su lado. Que no vaya nadie. Con el equilibrista. No, pero te está yendo bien. Estupendo también. Espectáculo. Sí, sí, te lo lindo. Recomiendo. Si no, lo vi. Fui al estreno. Es un gran, entrañable espectáculo. Sí, 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 bueno, lindo. Rotos de Amor también. Sí, hay que ir a verlo, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Que, la gente la pasa muy bien. Claro. Una obra de Rafael Brusa con una mirada de cuatro hombres que no les ha ido demasiado bien en el amor. Con humor, con profundidad, con emoción. Es un hermoso texto, sí. Y la gente la pasa muy bien. ¿Dónde se siente más cómodo un actor de tu trayectoria, de tu nivel? ¿En el cine, en el teatro o en la tele? Bueno, yo en el teatro particularmente. Es donde... No, iba a decir donde mejor me desarrollé, pero en realidad donde más me desarrollé fue en la tele. La tele. Es donde más horas de oficio tengo. Pero en el teatro me siento muy cómodo. Y donde menos en el cine, porque si bien hice unas 20 y pico de películas, no ha habido, digamos, una exigencia mayor en cuanto a personajes. Todavía estoy esperando ese personaje que me exija un poco más como actor. De modo que yo diría que en el teatro es donde mejor y me formé y en donde... con más comodidad me muevo. Digamos que el teatro es donde tenés la respuesta inmediata, ¿no? El feedback con el público está ahí, pero la tele te da esa cosa cotidiana, el training de aprender escenas por única vez y chao, sí. Y pasó. Sí, ¿no? Sí, es cierto, sí. Esas condiciones tienen las dos disciplinas. Sí, el teatro, la presencia del público es obviamente fundamental y el pulsar lo que va pasando en la sala... Claro. En vivo y en directo es también una adrenalina maravillosa. Y claro, y la televisión tiene también esa repentización, ese, bueno, ahora a lo mejor cambiamos diametralmente el texto del libro y vamos a otra cosa porque el director soñó otra cosa para esta secuencia y entonces, bueno, a lo mejor te dan 20 minutos o media hora para memorizar el nuevo claro. texto y habituarte a la nueva secuencia. De ¿cómo se logra eso? Y exige una plasticidad con oficio. Claro, total, son años. Con años de recorrido. Claro, sí, claro. Sí. Ahora, hablábamos de los diferentes ámbitos. ¿Comedia o drama? Mi tendencia, naturalmente, es el drama. O sea, yo es también donde nado con mayor comodidad. Pero me atrae mucho la comedia. A lo mejor justamente por el opuesto, ¿no? Claro. Porque me resulta mucho más difícil. No tengo, digamos, lo que otros actores tienen, grandes comediantes, naturalmente incorporado. No tengo incorporado tal vez el ritmo de la comedia, el timing, que es tan importante. Pero bueno, todo se aprende y para eso están los ensayos. Sí, pero y aparte con un buen guión, un buen actor puede ser de comediante. Sí, ¿no pensás? Es verdad, es verdad. Y además... Las veces que he hecho comedia, que han sido muchas por suerte, he sentido mucho placer de provocar la risa claro, en el público. Claro. Eso es tan maravilloso como la emoción. Claro. Y realmente lo estimula y lo gratifica a uno mucho. Porque a nosotros, a los músicos, nos pasa. Termina la canción, la gente aplaude. Termina otra canción, la gente aplaude. Termina otra canción, la gente aplaude. La obra de teatro, un drama, por ejemplo, es una hora y media así. Sí. Y aplauden una vez al final, también aplauden a rabiar, ¿no es cierto? Ahora, sí. La comedia te lo festejan permanentemente. Sí, permanentemente, claro. Sí, la respuesta del público en la risa,
está en lo inmediato. Claro. Y eso es maravilloso. Realmente, que pareciera que uno exagera, pero es tan estimulante, sí, la risa del público. No es, nosotros lo sabemos como, sí, músicos. Sí, gratifica enormemente porque es la respuesta inmediata y la aprobación a lo, claro, que estás haciendo, ¿no? Claro. ¿Y alguna vez te pasó algo, algún pifi en vivo que vos digas, uy, metí la pata y la gente se dio cuenta? Sí, por supuesto, más de una vez. ¿Ah, sí? Y por ahí, sí, tener un lapsus de decir, ¿qué corno decía acá? Porque te distraes por alguna razón. Ah, ¿lagunas te pasó? Sí, no lagunas importantes, porque inmediatamente uno, por suerte, ha podido salir a instancias del compañero que, claro, lo salva. Pero más de una vez me ha pasado, sí. Sí, claro. Y después, bueno, problemas más serios también, porque haciendo una obra no era en Carlos Paz, bueno, no importa, en Necochea, con Marta González, un elenco muy importante. Estábamos en medio de la comedia, esa era una comedia, ¿ves? Ahí está. Y de golpe sentimos debajo del escenario gritos de una criatura. No. Y Marta me mira y me dice, ya fuera totalmente de la obra. Sí. Es tu hija. Y le dije, sí, sí, es Luciana, que tendría en ese momento 4 años. Sí. Perdón, dijo Marta, y salimos corriendo del escenario. Bajamos la escalerita para ir debajo del escenario, sí, y ahí estaba en la oscuridad, se había perdido, se le escapó a la niñera que la cuidaba. ¿Y era tu hija? Es mi hija. Volvimos al escenario, ya recuperada mi hija, por supuesto, no. Y Marta dice, bueno, perdonen, pero vamos a seguir con la comedia. Nos aplaudieron, la gente no. Es maravillosa en ese sentido. Menos mal. Realmente, tan cordial, tan cariñosa, sí, sí, tan comprensiva. Claro. Y seguimos con la comedia. Mirá vos. Sí, sí. Moraleja, no hay que llevar a los hijos a las funciones. No, claro. Gran error. Sí. ¿Y alguna anécdota de tu rol como el gitano? ¿Alguna anécdota? Bueno, una anécdota. Era un despropósito, gitano, porque teníamos la posibilidad de improvisar mucho. Además, los autores pasaron por todos los géneros. El terror, sí, policial, sí, no sé, absolutamente por todos. Y la comedia también, claro, claro. Y entonces nos agradecían un poco que aportáramos, más que nunca. Y en un momento dado, Palomino, el querido negro Palomino, empieza a versear con que en el fondo del patio de la casa teníamos conejos. Y más o menos para esa época aparece Antonia, mi otra hija, con un conejito. Y dije, yo lo llevo. La coneja de la conejera, sí, que tenemos tuvo y cría. Claro, y se reproducen como conejos. De ahí viene. El conejo se convirtió en protagonista durante 4 programas. Ah, mirá. Salía en todos lados porque fotografiaba como los dioses. Como lo lindo que es un conejito. Era chico. Fotogénico, claro. Sí, por ejemplo, ese tipo de cosas. Mirá vos. O sugerencias que nos hacíamos entre nosotros mismos. Por ahí decir, che, ¿por qué en esta escena, en vez de salir como salís, no salís limpiándote los dientes con un cepillo y dentífrico? Ese tipo de cosas aportábamos. Mirá. Y era maravilloso porque le daba una frescura. Claro. La improvisación le daba una frescura al trabajo del actor fantástica. Y cuando tenés la posibilidad de ejercerlo, y esa amplitud y esa libertad que nos daban, era fantástico. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Además, qué bueno. Adoré a Jano Amaya, lo adoré. A tal punto que me iba a grabar la J y la A, pero después me arrepentí, menos mal, porque estaba muy enamorado y me dio la posibilidad de volver a contactarme con la gente muy joven. Mirá vos. Para la cual yo estaba medio en una nebulosa y me volvió a poner en el candelero de alguna manera. Qué, sí, bueno, qué bueno, sí, qué buena serie, ¿eh? Sí, sí. Muy buena. Muy buena. Muy bien producida. Gran elenco, además. Sí, sí, muy, sí, bien producida, todo bien, sí, dirigida. Antonio, tenemos que ir a una parte picante del programa, porque estamos a medianoche y la gente quiere así algo jugoso. Ah. Quiere ver sangre. ¿Qué me saco primero? No, yo te voy a hacer unas preguntas tipo un ping-pong. Vos tenés que contestar lo primero que pensé se te que ocurra. Había que mostrar. No, eso después. Vos tenés que contestar primero que se te ocurra. ¿Estamos, dale, de acuerdo? Vamos. A ver. Amigos, amigas, llegó el momento de la pregunta trasnochada. Adelante.
Bueno, se viene con todo. Y vamos, primera pregunta, trasnochada. ¿Dónde me metí? Sí, Diego. Sí, prepárate. ¿Cumpliste todas tus fantasías sexuales o te quedó alguna pendiente? No, todas. Porque... ¿Todas? No, todas, bueno. Tampoco son tantas, pero quiero decir, las que fueron fantasías en algún momento, las deseché porque no me iban. No porque las haya cumplido, quiero decir. Ajá. Claro. Con más de una persona, por ejemplo, no me interesó. ¿El trío no? ¿El trío no? No. Me sigue pareciendo que la cosa es de a dos. Qué aburrido, ¿no? No sé. Ahora, pará, que ahora viene la siguiente. Siguiente pregunta atrás, no, chada. Ser un galán con tanta trayectoria, ¿hizo que hayas conseguido más minas? Así que uno facilita. Con pusilánime que yo, como yo, por ejemplo. No, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto te ayudó? Queremos números. ¿Porcentajes? Porcentajes. Y un 50%. Ah, sube sí. 50%. Sí. Muchísimo. Mucho. Muchísimo. Mucho. Y sí, un poquito de Lanús. No, viste no. Que no. Galán, televisión, muchas exposiciones. Sí, a uno. Así vienen. A mí, por lo menos, sí. Me daba mucho trabajo. Tener serio? Llegada a una mujer en mi adolescencia y después y la tele, parte de mi juventud. Y de golpe me encontré con que todo Epa, se facilitaba. ¿Qué pasó acá? Bastante Epa. Más. Viste, yo te dije, yo sabía. Y bueno, fue muy gratificante. Siguiente pregunta, Tano Chá. ¿Tuviste alguna relación prohibida? Sí, trampa, claro. Trampa. Así. Sí, a ver, sí. Sin dar nombres, contá detalles. Queremos detalles. Bueno, con una señora que tenía un compromiso. Claro. ¿Y vos también? No, yo no. Ah, pero eso es fácil. Yo no. Bueno, no era tan fácil porque hubo amenazas. Claro, ah, claro. Mirá que si ¿qué yo... ¿Qué tipo de amenazas? Si yo me entero que está saliendo con alguien... De parte del marido, ¿no? Que sí. No sea yo, va a correr sangre. ¡Apa! Sí, sí, sí. Sí, además, sangre cubana, con revólver en la guantera del auto. ¡Guau! ¿Y valió no, la no pena, era tan fácil. ¿Y valió la pena la trampa? ¿Cómo? ¿Valió la pena? Nah, sí. Valió la pena en un sentido material, no en un sentido físico. Ajá. ¿Me explico? No. ¿Cómo es material? Y bueno, cuando te ponen un reloj muy caro en la mano, cuando te dan la llave de un auto. Mira vos. Sí. Antonio, ¿qué me contás, No parece, ¿no? Qué bueno. Con esa cara de boludo. No, vos sos un galón de. Escuchame. Siguiente pregunta trasnochada, vamos. La vida, tu vida es como la soñaste de chico, digamos que vos estás parado ahora, mirás para atrás. ¿Es lo que habías soñado? No. No, había soñado con muchísima modestia a lo que realmente sucedió. Yo te doy un ejemplo concreto. Cuando yo empecé a transitar canales como curiosidad, ni siquiera como actor o como estudiante de teatro, venía de Lanús hacia un trabajo que tenía en Santa Fe y Callao. Y salía una hora antes para bajar en Constitución e ir al barcito sí, de al lado del Canal 13 y ver a los actores corrigiendo los libretos, con un cafecito o desayunando. Y yo decía, yo quiero eso. No quiero ser ni protagonista, mirá ni vos. Famoso. Solamente quiero vivir dignamente de la profesión de actor. Y la verdad, modestia aparte, lo que me sucedió, llegué a hacer teatro en Estados Unidos con Cristina Alberó, para la gente de habla hispana, por ejemplo, superó expectativas. Ampliamente. Qué fui guay. Protagonista en muchos casos. Sí, la verdad es qué que bueno. He tenido mucha suerte y miro para atrás y digo, ¿cómo pasó todo esto todavía hoy? ¿No? Qué bueno. Sí, porque además, sin tener contactos con el ambiente artístico, ni antecedentes familiares, nada. Salvo un tío que en 25 sí. de mayo saltaba a la pista del circo a boxear con el oso, cuando eso era una moda, ningún otro antecedente artístico. De modo que sí, para mí fue... Fue muy loco, siempre es loca la aventura para el actor, pero además fue muy afortunada.
en base a la seguridad que yo tenía en mí. Seguridad que no tengo cantando, ¿ves? Pero como actor siempre sentí que había alguna condición. No claro. porque lo supiera teóricamente, pero yo sentía que podía, no sé por qué, por ese milagro. Y me sentí cómodo desde el primer momento en todos lados. Qué bueno, qué bueno. Antonio, llegó el momento de la última pregunta trasnochada. Se viene la última. ¿La fama te sirvió para algo? Sí, 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 claro. La fama... allana algún que otro camino en alguna ocasión. Sí. ¿Por ejemplo, en qué? De que de pronto te invite Mirraji a su programa. Y vos decís, ¿por qué a mí? Demasiados halagos, maestro. Usted es un maestro para nosotros. Usted es un maestro. Bueno, muchas gracias. A mí sabe lo que me falta para ser maestro. No. Bueno, yo soy maestro por el cobro del sueldo de maestro. Además es un maestro en lo tuyo. No, gracias. Gracias, la verdad que muy amable por haber venido al programa, muy gentil. Y te propongo hacer un cierre cantando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vamos a hacer una. Total, ya dije que cantaba mal, así. Una del gitano, dale, vamos. No tengo la letra. Ahí está, sí, como que no. Acá pensamos en todo. Un poquito de agua. Bueno, muchas gracias. Amigos, amigas, prepárense porque lo que se viene ahora es un lujo con Antonio Grimau. Un lujo. Dios mío, qué vergüenza. Gracias, muchas gracias. Contrario. Antes del papelón, agradezco. Nada menos que trigar, Dios mío. Perdón, Roberto. Real, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan. El color de tu trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo.